We have with us today from Paris, France, Dennis Roger Denicor. His talk. Tenemos con nosotros hoy desde París, Francia, a Denis Roger Denoclat. Su conferencia presenta los visitantes de 18 diferentes civilizaciones extraterrestres que están trabajando en la Tierra, lo creas o no. Denis hizo una honda investigación sobre los orígenes y el propósito de los ovnis y los círculos de los cultivos. Tendremos un panorama de nuestros visitantes del espacio sobre sus miles de documentos y el lenguaje extraterrestre que Denis descifró. Es realmente fantástico. Voy a hablar de la Chubomo. El cual es un evento que ocurrió en el sur de Francia en 1950. Some proof that some UFO landed. Tenemos pruebas que demuestran que algunos ovnis aterrizaron allá en 1950. Very amazing story. Fue el punto de partida de una historia asombrosa. Present you and the element they give. Make me present some theory to Esto es lo que voy a mostrar. Con estas pruebas puedo deducir algunas de las teorías que voy a explicar. ¿Cómo se pueden mover los ovnis? ¿Cómo podemos tener una cosmología que permite a los ovnis puedan llegar? How the crop circles are made and who made them? Who made them? All right. Who made them? ¿Por qué y cómo los círculos en las cosechas fueron realizados? ¿Quién los hizo? ¿Algunos tíos con? ¿Qué es el archivo del planeta Humo? El archivo del planeta Humo es, en primer lugar, documentos de algunas gentes que enviaron cartas a muchas personas, entre las cuales a muchos científicos, pero también a la gente común y las personas involucradas en los ovnis. Así, esas personas recibieron las cartas y los informes que se explicaron de dónde vienen. And the reports that explain where they are coming from, how they are living, ¿cómo viven? Is their mathematics, ¿cómo son sus matemáticas? Is their cosmology, ¿cómo su cosmología? How they live, how they live, ¿cómo viven? ¿Cómo su lenguaje? All those letters have been gathered. Well, they say there are 3,860 pages. We just only get 1,400 letters, the half. Y todas estas cartas han sido recogidas. Ellos dicen que enviaron 3,850 páginas, pero nosotros reunimos solo la mitad, unas 1,500 páginas. It was possible for me to analyze them and to make a big database. Así que todavía hay algunas cartas que estamos buscando. Pero con esas cartas que reunimos, fue posible hacer una gran base de datos para analizar las misteriosas palabras en las cartas. During 60 years, nobody was able to understand those words. Durante 60 años, nadie era capaz de entender esas palabras. I don't the deciphering of those words. That understanding have nothing to see. With any terrestrial language. 2004 hice el desciframiento de las palabras que no tienen ningún punto en común con cualquier lenguaje de la Tierra. Este desciframiento me hizo capaz de entender nuevas cosas. So maybe it's an old. I don't know what's the goal of such an ox if it's ox. Why to do such a thing? Por lo tanto, si es una broma, ¿cuál sería el objetivo de un engaño para nada durante décadas? C'est cette position de l'homme dans le cosmos et de sa responsabilité dans l'évolution du cosmos qui fait que le primate n'a pas de responsabilité face à l'évolution du cosmos, mais l'humain lui devient responsable. Et de sa responsabilité dans l'évolution du cosmos qui fait que le primate n'a pas de responsabilité.
Desde los años 60, Denocla ha estado estudiando el archivo conocido como archivo de humo. A nivel mundial, un cierto número de planetas científicos afirman haber enviado los documentos recibidos por una civilización extraterrestre. Sin embargo, otros creen que los círculos contienen los planos secretos de los sistemas de locomoción que permiten a humo a sus naves viajar por todo el espacio. Denocla ha escrito este libro, Presencia, que recomiendo encarecidamente. Este fascinante libro ofrece una visión general técnica del tema de la ufología, aunque en el transcurso de esta conferencia vamos a hablar sobre el fenómeno ovni en su totalidad, el tema de que Denocla habla en su libro, en concreto, los de los cultivos. Estos famosos círculos se encuentran en los campos en verano. Son fenómenos totalmente inexplicables. Sus orígenes y la creación han sido un misterio bien documentado. Nuestro conferenciante, sin embargo, tiene un enfoque completamente nuevo en el sistema de la cosmología que cubrirá con detalle. Todos estos temas serán tratados hoy en la conferencia. Por cerca de 60 años, el fenómeno ovni se ha registrado y contado decenas de miles de cientos de años, pero no es algo nuevo, pues ha existido desde hace miles de años. Por ejemplo, las pinturas rupestres que se encuentran en Australia y ciertas piedras que se encuentran por las civilizaciones celtas son muy posiblemente representaciones de ovnis. Más precisamente, en la época contemporánea, hemos tenido visitantes con más datos. Beaucoup plus d'éléments d'analyse. Eh bien, un des points clés fondamentaux pour la compréhension de la globalité. Los puntos claves fundamentales para tener la comprensión global del fenómeno es que en los años 30 comenzamos a hacer experimentos de radio para comunicarnos en todo el planeta. Pour communiquer des ondes radio sur toute la planète. Estos nuevos experimentos tienen un efecto muy extraño, ya que algunas de estas ondas radio no rebotan en la ionosfera. Algunas de ellas salen al cosmos. Por eso, nuestra Tierra, en los años 30, se convierte en un planeta muy ruidoso, en términos de ondas electromagnéticas, que viajan a la velocidad de la luz y la propagan a sí mismos en todo el cosmos. La Tierra, que no era más que un grano de arena perdido en una gran bahía, se convierte finalmente en una especie de pulsar. Esto significa que en todas partes del cosmos, las personas que estén en condición de recibir la señal radio, en lugar de centrarse en los cientos de miles de mundos en el cosmos, lo harán con mayor precisión en los que hacen ruido. Dans les années 30, la planète devient brillante, et ça c'est extrêmement important, car pendant la guerre, la Tierra se convierte en ruidosa, y este es un elemento muy importante, porque durante los años 40, los alemanes hablaron de dispositivos de diferentes tamaños, que parecen pequeñas bolas, pensaron que eran los aliados. Estos sospecharon que eran los nazis. Y los rusos pensaron que eran los americanos que disponían de dispositivos secretos. Todo el mundo pensó que era el otro durante la guerra. Pero después de la guerra se dieron cuenta que no. Les américains d'avoir mis au point des engins secrets. Donc tout le monde soupçonne tout le monde pendant la guerre. Et puis ben, après la guerre, les phénomènes continuent. Et il faut bien se rendre compte que ce ne sont pas les différents beligérants qui ont mis au point des armes secrètes. Estos fenómenos han continuado y otros han sido asociados con ellos, sobre todo los círculos de las cosechas. Fenómenos son asociados a cela, notamment les crop circles.
éléments très intéressants concernant les crop circles. También son interesantes los datos sobre los círculos de las cosechas. Hay un archivo en el que hemos estado trabajando en el periódico con Tom Shooter. Era difícil para nosotros, además de la información que nos ha dado Shooter, de dar una información científica para la fabricación de partículas, algunas de las cuales se basaron en los dibujos de los círculos de las cosechas. Se habla de esto en el título Presencia. Mediante la comparación de un cierto número de textos humo, tenemos informaciones sobre el origen y el propósito de estos círculos de las cosechas. Originalmente, estos textos fueron el hilo que me llevó al estudio de los círculos de las cosechas. Al principio, yo casi ignoraba los mismos, como mucha gente, que más o menos pensaba que eran realizados por bromistas, que hicieron estos patrones en los campos de trigo. Pero murieron estos bromistas y los círculos de las cosechas continuaron apareciendo, cada vez más complejos. Nos dimos cuenta de que no eran los bromistas los que le hicieron, que son muy complejas construcciones, matemáticas fractales y muy elaboradas presentaciones conceptuales. Con Tom Shooter hicimos una pequeña tipología para poder tener una idea de lo que podríamos entender a partir de estos patrones. Fueron especialmente los círculos de las cosechas los más notables. Todo el mundo tiene en mente el circo de Chai Bolton y el de Crow-Wolfang. Aquel en el que se ve una cabeza de ET con un disco grabado en formato ASCII, en un lenguaje binario que significa algo y que fue descifrado y perfectamente identificado. Alors, il y avait une petite polémique, sur ce CD-ROM. Una de las palabras mencionadas dio un poco de controversia, así que voy a entrar en ella en detalle. He trabajado en esto con Maurice Osborne. Había un tractor que pasó por el campo y destruyó una parte del código. Si se puede poner el trigo en su posición, dos o tres códigos de la palabra no fueron difíciles de entender. ¿Por qué elegimos believe? Si nos fijamos en el mensaje, estamos en el Reino Unido, por lo que está escrito en inglés. Y es muy probable que esta palabra fuera escrita en inglés. Es una razón muy poderosa, ¿no? Y sin embargo, algunas personas pensaron que era una palabra escrita en un lenguaje T, pero no. Está escrito en una lengua T, no, solo es inglés. El contenido de este mensaje es, cuidado con los portadores de dones falsos y sus promesas incumplidas. Mucho dolor, pero aún estamos a tiempo, creen. Hay algo bueno allá afuera. Nos oponemos a engaño, cierre del conducto. Así está escrito en un lenguaje muy claro, pero al mismo tiempo es difícil de entender. Ce petit personnage filiforme fait este mensaje de paz se refiere al hecho de que en los años 70, les années 70, cuando se envió el mensaje de Arecibo al cosmos, notamment en 1974, on a envoyé depuis le radiotélescope d'Arecibo un message dans le cosmos. También se envió en la sonda Voyager un mensaje que contiene una figura de la paz y del amor, tratando de comunicar el hecho de que nuestra población era acogedora. Que constatons en réalité? Y sin embargo, la forma en que damos la bienvenida a los extraterrestres no es tan amable. Por un lado, la ciencia contemporánea niega la existencia de civilizaciones extraterrestres, basando esta opinión en la distancia que supone y la velocidad de la luz, que haría imposible los viajes espaciales. Esto conduce a una política general que niega la existencia de los extraterrestres, a pesar de las miles de observaciones de los testigos recogidas durante décadas. Mucho dolor. Está todavía en curso en este momento. Es importante señalar, sin embargo, que esperamos cambiar la sociedad para dar lo mejor a nuestros hijos, lo que se refleja en un mensaje de esperanza de los visitantes, que creen hay algo bueno allá afuera. En otras palabras, estar convencido de que en otros lugares hay algunas fuerzas positivas que nos ayudan. Este mensaje nos anima a considerar que todos los seres en el cosmos tienen un potencial de solidaridad.
El contacto es inevitable y creo que los seres que están por ahí también están allí para ayudar a la Tierra a su manera. Estas son ideas que se encuentran en diversos documentos. Pasando a la frase, nos oponemos a engaño, así como lo entendíamos, este engaño tiene que ver con el engaño de los responsables de nuestra sociedad, encargados de las distintas instituciones. Claramente, por su interés, nos muestran solo lo que quieren y quieren ahogar cualquier punto de vista hacia el exterior. Este punto de vista es muy crítico de sus acciones y el de los extraterrestres es muy categórico sobre la gestión de nuestros gobernantes. Son categóricamente muy cínicos y peligrosos. En este mensaje se ve que la dimensión política es muy importante. Volveré de nuevo sobre este punto. Pero esta es una de las buenas razones para que las personas tomen conciencia de que hay otros puntos de vista, no solo en la Tierra. Así pues, tengan esto en cuenta, mientras voy a explicarles algunas otras cosas sobre el círculo de la cosecha en sí mismo. Así que, si nos fijamos en el CD-ROM aquí, es sostenido por la mano de esta figura, ya que es un CD-ROM, se puede extrapolar al tamaño de la figura en relación con el tamaño de un CD-ROM y si se asume que este CD-ROM convencional se ve lo que está dentro, el código binario ASCII. Así que tenemos a esta persona que tiene una cabeza grande, macrocefálica, que es un 30% más grande en tamaño que nuestra propia cabeza. Y el ser es de aproximadamente 1 metro de altura, y es muy delgada, y tiene una cabeza mucho más grande que el cuerpo. He trabajado con Frédéric Morin en la elaboración de este libro basado en mis notas de investigación. Hemos trabajado muy duro en este proyecto y me dijo, Denis, ¿por qué no hablar de los cuatro planetas en vez de hablar de ellos más tarde? Así que vamos a hablar de estos planetas. Permítanme dirigir su atención a este patrón, el círculo de la cosecha, y estos cuatro puntos con líneas que se ven a través de ellos. Si nos fijamos en ellos, no como los ovnis, sino como planetas, su significado adquiere un significado totalmente diferente. En el lado interno del primer planeta hay dos planetas que están casi alineados y que están un poco fuera. Es importante ver cómo se colocan. Ahora, volviendo al mensaje de Arecibo, tenemos un círculo de las cosechas de Chai Bolton que aborda directamente el mensaje de Arecibo. No creo que esto sea por casualidad. Hay dos círculos de cosecha separados, o cuadrados en este caso, o rectángulos. Esta es una respuesta al mensaje de Arecibo. Exactamente el mismo patrón. Además de algunas modificaciones y al revés. Voy a tomar las partes inferiores y os mostraré cómo funciona. Allá arriba tenemos decimales y los códigos, y luego un número en particular que corresponde a nuestro ADN aquí. Hay algunas modificaciones en la respuesta de Chai Bolton, que han incluido el símbolo químico del silicio. Avec la taille moyenne des humains, 1,75 m, quelque chose comme ça. Aquí nos dan la población en 1970. Y aquí tenemos el tamaño medio de los seres humanos, 1,75 m. Pero en este caso, el tamaño aquí no es el mismo. Aquí tenemos nuestro sistema solar. Aquí, en la parte inferior, tenemos una descripción de la radiotelescopio de Arecibo con sus dimensiones, que vamos a ver dentro de un rato. Donc en bas le radiotélescope d'Arecibo. Aquí está el telescopio de Arecibo y en respuesta a eso tenemos este modelo. Antes teníamos uno, pero no exactamente el mismo. Este tiene el patrón habitual de todos los círculos y de las cosechas. Todos los círculos de las cosechas han tenido un diseño similar desde 1990. Antes de eso había huellas, pero no eran en realidad círculos de las cosechas. Este es el esquema clásico de todos los círculos de las cosechas. Al año siguiente, en el mismo lugar, tenemos que...
¿Cómo son ¿Qué es esto? Yo no lo sé. ¿Cómo es que no lo sabes? C'est un ¿Qué es un revolso? Un interferómetro fractal. Hablando en serio. En realidad, es un fractal de radiotelescopio y que hemos puesto en América del Sur. Así que este radiotelescopio fractal que recibe el mensaje de Arecibo tiene unos 800 metros. ¿Qué es interesante ver? Es que aquí. Lo que es interesante notar es que este círculo de las cosechas de Chaibolton está conectado a todos los demás por este patrón que se muestra en la pantalla. Déjà, on peut dire qu'il y a un lien. Alors, on va pas s'arrêter là. Qu'est-ce qu'on nous disait dans la réponse du message? On nous disait. Así que, a revisar lo que se dijo en respuesta al mensaje. Tenemos un hombre pequeño con una secuencia de ADN que es ligeramente diferente de los humanos. La altura es 1,04 m. Y la población es de 21,3 millones de personas, que es lo que era en 2001. Estos son los datos que nos mandaron en el círculo de la cosecha. Desde entonces, el señor Paul Bigay dijo que el sistema solar que se muestra aquí es el nuestro. Pero no. Son parámetros que describen su propio sistema solar. Eso tiene que ser una representación de su sistema solar, su propia cuenta. ¿Qué voy a mirar? Se comparan entre sí. Aquí. Aquí tenemos nuestro sistema solar. Sistema solar a eux qui va m'intéresser. Nous avions envoyé ça, c'est-à-dire la descripción de nuestro sistema solar, ici notre soleil. Tenemos el Sol, Venus, Mercurio y la Tierra. Y tenemos la Tierra en una línea separada indicando que hay vida aquí y para mostrar nuestra ubicación. ¿Bon quoi? Eh bien, nous avons quatre. Planètes. Tenemos cuatro planetas con uno que está aparte en una línea separada. Y hay de la vida. Et nous avons une planète qui est en décalage par rapport à toutes les autres, et par conséquent, on en conclurait quoi? Así que, ¿qué concluir? Voilà, que c'est de là d'où ils viennent. Podríamos concluir que se trata de dónde vienen estas personas. Esto indica un sistema planetario muy complejo, porque tienen dos planetas con casi la misma órbita. Y en esta área orbital tenemos cuatro planetas. Uno más cerca del Sol, uno más lejos y dos que tienen una trayectoria orbital muy similar. Et une autre avec une orbite extérieure et deux avec à peu près la même trajectoire orbitale. Est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose? ¿Esto les recuerda algo? Miren de nuevo. Aquí tenemos estos dos planetas con una trayectoria similar. Son muy similares a los cuatro planetas representados en el círculo de la cosecha de Crowell Farm. Ten similitud. Voir une similitude certaine avec les quatre planètes qui sont représentées sur l'agroglyphe de Crabwood Farm. Y lo podemos ver bastante bien en el círculo de la cosecha de Crowell Farm, pero debido a su proximidad puede ver los círculos de las cosechas del Cedaire. Ellos están cerca en la proximidad y transcurrieron tan solo unos pocos días de diferencia. Yo no soy un astrofísico. Yo me dije, tiens, es marrant, y si on se posait la question. Vers où ils ont envoyé le message de d'Arecibo? Dans quelle direction il était envoyé déjà? Ah bah écoutez, ça tombe bien parce que le message d'Arecibo, il a été. Pero me resulta curioso ver que el mensaje de Arecibo fue dirigido en el clúster M13 de la constelación de Hércules, con una gran precisión, un ángulo de un grado muy estrecho, tal que es muy estrecha. Pas du tout dans le cadre du programme SETI. C'était juste pour inaugurer le radiotélescope. El mensaje no estaba en el programa SETI. Fue enviado solo para inaugurar el radiotelescopio de Arecibo. Así enviaron este mensaje hacia el espacio. Así que buscamos en esta dirección. ¿Dónde exactamente fue? ¿Y dónde para? Porque obviamente se fue muy lejos. La clave es la siguiente. Ils sont manifestement là depuis les années 90.
Ils voulaient nous dire quelque chose qu'ils ont attendu. Nuestros amigos que hicieron estos círculos de las cosechas están allí desde la década de 1990 y querían decirnos algo, ya que esperaron más de 10 años antes de hacer un círculo de cultivos muy cerca de otro telescopio de radio. Creo que querían indicar algo especial con este mensaje. Lo que se puede ver ya es que es una respuesta al mensaje de Arecibo, pero ¿por qué esperaron tanto tiempo para lo que querían decirnos? El mensaje de Arecibo fue realizado en 1974 y tenemos su respuesta en 2001. Así, 2001 menos 1974 son 27 años. Así que, en respuesta a la pregunta de dónde la parada del mensaje de Arecibo, pensamos que sería mejor mirar a lo que vemos alrededor de 27 años luz desde aquí. Así que buscamos entre 25 a 30 años luz de distancia. ¿Qué encontramos allí? No mucho en realidad. Tal vez solo dos sistemas solares. El primero no tenía ningún sentido, así que solo tenemos una estrella polar para ver, y bastante bien. Es Mu Herculis A. Es un complejo sistema solar. Se encuentra a 27,4 años luz de distancia. Tiene una estrella vieja gigante en fase de expansión. Echemos un vistazo a la forma en que los planetas se organizan en el sistema planetario aquí, con este diagrama para representarle. Sobre la base de la masa que se representa y dónde se encuentran, podemos establecer que en estos planetas hay una posibilidad de vida, donde la vida podría haberse desarrollado. Este G5 está probablemente creciendo por lo que es cada vez más caliente, así que es posible que nuestros visitantes estén viviendo aquí. Sin embargo, es posible que emigraran allí y que originalmente vinieron de otros planetas, hace unos 1000 años, y ya que el Sol se estaba transformando en demasiado calor para ellos, tenían que salir de las altas temperaturas a estos planetas más cercanos. Así que tenemos una bella hipótesis de la localización de nuestros Mu Herculesianos, que están en algún lugar de este sistema solar. Hemos detectado una muy alta probabilidad de que este sea el caso. Por lo menos hay un exoplaneta alrededor de Mu Herculis A. Así que tenemos un sistema de exoplanetas alrededor de Mu Herculis A. Y es muy probable que este sea el sistema solar representado. En el rectángulo de recorte de Crowborough, algunos preguntaron por qué los dos rectángulos de cultivos fueron puestos ahí en ese momento. La respuesta, por supuesto, es que estaban esperando el buen momento. Así que ese rostro era un enigma en un primer momento. Nos preguntamos si se trataba de un rostro humano o no, pero a lo menos era muy compatible con un rostro humano y se ajusta. Ya tenemos la cara de un Mu Herculesiano. Sabemos a qué se parecen sus caras. Obviamente la otra cara no es la de un ET. Así, ¿por qué sacan un terrícola en un campo junto a Chilbolton? ¿Alguna idea? Bueno, vamos a investigar más. Por lo tanto, la parte superior de la cabeza ha sido cortada, como ya he mencionado. Es divertido, pero tuve algunos amigos que trabajan en la orientación de estos círculos de las cosechas. Algunos decían que podía estar alienada con la pirámide de Keops, pero tal vez no tenemos que ir hasta Egipto. Estamos en el Reino Unido. Creo que debemos seguir siendo sencillos y ver algunos indicios de base. El código en el rectángulo no se presenta por casualidad en medio del campo. Está con la parte superior e inferior del código orientado desde debajo de la cima, y si nos fijamos en el código, es precisamente la dirección de la antena de Chilbolton. Como si quisieran indicarnos con algo de humor que se trata de una respuesta al mensaje de Arecibo. Como si quisieran que fuera enviado al telescopio de Chilbolton, pero haciendo una pequeña broma para nosotros. Es tal vez el humor británico, o más bien humor herculesiano. Pero es el tipo de humor que es interesante y agradable.
si je raisonne de la même manière pour ce visage. Ahora si hago de la misma manera con esta cara, tenemos la parte superior y la parte inferior de esta cara y se ve que este rostro tiene una orientación muy precisa. ¿A dónde? Hacia los edificios de la CCCLRS, del Observatorio de Chilbolton, que es donde trabaja el personal. Alors nous avons bien évidemment questionné les membres de ce laboratoire. Así que, por supuesto, se hicieron algunas preguntas a las personas que trabajan en este laboratorio y, por supuesto, ninguna de las personas que trabajan allí tenían conocimiento de los círculos de las cosechas. Se dijo que no tenía afiliación con el rectángulo. Sobre todo el jefe del laboratorio en este momento, en el momento en que se hizo el rectángulo, dijo que no participaron en el círculo de la cosecha en cualquier manera. Énormément de polémiques sur les documents humides. Hay mucha controversia sobre los documentos de humo. Algunos creen que es una broma del KGB o algún pueblo español que se divierte en haciendo esto durante décadas. Qui s'amuse à faire ça, donc apparemment un petit cercle qui s'amuse à faire ça depuis des décennies. Ces documents permettent effectivement de trouver. Estos documentos nos permiten conocer la información sobre el origen y propósito de estos círculos de las cosechas. Elaboré en los años 70 y que se complexifió au fil des années jusqu'à. Esto parece ser todo un programa elaborado en los años 60 y complejizado en los últimos años hasta ahora, cuando encontramos una información muy interesante. Maintenant qu'on dit justement à quoi tu as abouti en croisant donc ces milliers de documents dont on parle donc dans le livre Présence. Dans un premier temps, tu as travaillé sur. Denis, tú que has estudiado estos documentos más que nadie en Francia y Europa, me gustaría que nos digas lo que has encontrado, comparando estos 1000 documentos de que se habla en tu libro Presencia. Faire une petite typologie sur les êtres qu'on observe, les observations. Al principio trabajé en la clasificación de las razas extraterrestres. Lo que fue muy sorprendente es que no encontré documentos similares. Así que me dije, haré una pequeña tipología de los seres que observamos a través de los avistamientos que figuran en los distintos grupos de trabajo. Y no pude encontrar nada realmente convincente. Pero resultó que los documentos humo contenían referencias a otras razas y civilizaciones ET. Así que, con lo que estos hombres de humo nos informaron, pudimos contar 18 razas y comparé una serie de documentos humo con toda la información que había reunido en los últimos años, tratando de comparar los datos. Concluí que son cerca de 18 razas, pero estoy seguro de que hay muchas más. Así que tenemos una base de datos de los documentos que hablan de distintas razas. Es interesante ver que las otras civilizaciones están en la Tierra como si fuera un punto de encuentro o cafetería. Tenemos fechas de referencia de cuándo llegaron y cuándo dejaron el planeta, de los pliegues en el espacio de los que solían venir aquí. Tenemos información sobre la frecuencia con la que nos visitaron. Tenemos el nombre de su planeta, el nombre de la estrella alrededor cual orbita su planeta. En el siguiente sistema solar, el texto menciona la información sobre su población, el número de habitantes de su planeta, sus características físicas tales como su tamaño aproximado, elementos ornitológicos del tamaño de sus extremidades,
características físicas y también dónde se encuentran probablemente en todos los países del mundo. Algunos de ellos están integrados en el tejido social de la sociedad humana. Este es el caso de los hombres de humo. Tenemos información acerca de cuál es su propósito aquí, si están aquí para hacer, por ejemplo, los estudios etnológicos. Y también tenemos información acerca de su nave espacial, la tecnología utilizada para ir a través de varios años luz en un corto periodo de tiempo, etc. Como tenemos un poco de información sobre estas 18 razas y creamos un gráfico, estoy realmente fascinado por el número de meses y horas dedicados a eso, el tiempo de índice y el cuadro de cada línea y columna específicas, el tiempo necesario para documentar toda esta información. Algunos ET están aquí desde el año 1500 y algunos han estado aquí desde 30.000 años antes de Cristo. Y así tenemos información muy interesante, siempre y cuando tomemos las fuentes de los documentos humo seriamente. En 1967 se habla de Marte. En 1967 dijeron que hay organismos unicelulares sobre Marte. Y sabemos que por lo menos había organismos unicelulares en Marte, debido a los gases orgánicos que han sido producidos por los organismos unicelulares. En 1967 no era posible decir una tal cosa. Donc, pour pouvoir affirmer que les seuls êtres qui sont sur Mars ce sont des êtres unicellulaires, en 1967, c'était quand même déjà très très audacieux. Or, on sait bien qu'il y a eu au minimum des êtres unicellulaires sur Mars, puisque un certain nombre de formations gazeuses ne peuvent s'expliquer que parce qu'il y a eu des organismes unicellulaires. D'accord ? Autre étrangeté donc dans ces lettres. En 1966, encore dans ces documents humains, relatifs au dossier Humo, eh bien on nous parle des antibiotiques. En 1966 se habló de los antibióticos. Nos dijo que tuviéramos cuidado con los antibióticos, ya que los virus pueden desarrollar resistencia. En 1966 nadie se preocupaba por ese problema. Dans un certain nombre d'années, vous aurez de très très nombreuses espèces de virus résistants aux antibiotiques. Alors ce sujet des résistances aux antibiotiques est devenu sérieux dans les années 2000. En partir des années 2000, on commence à se dire que peut-être qu'il va peut-être falloir faire quelque chose pour éviter ce problème de la résistance des virus aux antibiotiques. Donc là, vous voyez, 35 ans avant, on a une alerte sur ce sujet. Très curieux. Donc encore des gens qui sont des blagueurs, certainement. En 66 encore, une autre lettre. En 1966, se habló también de lo que llamamos ahora las células madre. Explicaron que se utilizan las células madres para la cirugía, para reparar las partes del cuerpo. Et typical cell artificial, ça veut dire cellule souche. Alors les premières, il parle de chirurgie réparative à l'aide de ces cellules souches. Et donc, il faut savoir, enfin vous le savez certainement, mais je vous le rappelle, que les premières thérapies géniques ont lieu que en 1999. En la Tierra se utilizó la terapia genética en 1999. On attire notre attention, enfin quelqu'un, certainement un blagueur, attire notre attention sur le fait que ce serait pas mal d'utiliser des cellules souches à différentes fins de thérapie génique. Et puis, la cerise sur le gâteau dans mes petits exemples. Una cereza en el pastel sería una otra carta en la que anunció en 1979 que hay un planeta más allá de Plutón. Hemos encontrado un planeta más allá de Plutón, llamado Xena, en 2003. Un planeta que se llama Xena. Xena, en fait, son petit nom, c'est 2003 UP313, como chacun sait. Y son surnom, c'est donc Xena. Alors, il se trouve que
Curieusement, dans un document daté de... Por lo tanto, 25 años después de que la carta ha sido enviada, hemos encontrado este planeta. La découverte de Xena, on a un document qui nous indique que, après, au-delà de Pluton, il y a une planète. Rigolo, non? Donc 25 ans avant que l'on découvre Xena, ce document humain nous indique qu'il y a une planète au-delà de Pluton. Mais bon, ça doit être un... Bon, ça doit être une blague, hein, à mon avis, ça doit être une blague. On peut dire ça au hasard. Et donc, bah, comme j'ai dit ça au hasard, en fait, et moi je suis un peu joueur, et j'ai décidé d'être encore plus joueur. Y la crema en la cereza sería que el cálculo de la media órbita también se da con una precisión increíble. Por lo tanto, le dieron el cálculo 25 años antes de encontrar el planeta. Vous calculez la planète, l'orbite moyenne de cette planète Xena, qui est une planète avec une orbite un peu particulière, eh bien, vous obtenez la même orbite moyenne que celle qui est indiqué où ? Dans les documents communs. Avec 5% de marge d'erreur. Il y a aussi une autre idée qui est venue grâce à ce corpus. C'est l'idée de principe de non-ingérence sur la planète Terre. Non seulement... nous serions effectivement. Si somos el objeto de observación por estas exocivilizaciones. Certaines exocivilizaciones. Algunas de estas exocivilizaciones están a cargo de nuestra protección, del acceso a nuestra tierra. De ces exocivilizaciones. Algunos de ellos tienen una mentalidad que se considera relativamente incompatible con nuestra propia evolución. Notre propre mode d'évolution est. Dont les interférences potentielles pourraient être perturbatrices. Y sus interferencias serían juzgadas como una perturbación o considerados peligrosos para nosotros. Y entonces no darían acceso a la Tierra como se menciona en los documentos de humo. C'est ça aussi qui est étonnant. Los documentos van más allá en la no invasión. Estas razas en particular se mencionan en los textos de humo, sino también en los textos de Atienza y de otra fuente. Los Dokeans son la civilización que controla el acceso a nuestro planeta. Mencionan otra civilización que es bastante antigua y sofisticada y desarrollada, a la que se dirigieron para pedir direcciones cuando se pusieron en misiones a planetas exteriores. Así que, cualquier exocivilización que pueda hacer la empresa aquí no puede ir más allá de su control. Tienen que pedir permiso porque nuestra civilización no está lo suficientemente desarrollada, es joven, adolescente. Una revelación de este tipo causaría un conjunto de repercusiones sociales muy fuertes aquí. Las guerras, por ejemplo. Y dado el estado de nuestra civilización en términos de las religiones y la política, el conocimiento de la presencia extraterrestre en este caso sería muy perjudicial. Creo que los Dokians se mencionan en estos documentos humo. Por extrapolación, he desarrollado la hipótesis de que hay una especie de paz galáctica que les permite regular todas las posibilidades de llegar a la Tierra, el acceso a la Tierra y la garantía de que las civilizaciones que vienen a visitarnos tendrían una psicología que es compatible con nosotros, y eso sugiere que tendrían una forma no invasiva y discreta de acercarse a nosotros. Qui permettrait de réguler, de contrôler en tout cas l'ensemble des accès à la Terre. Et donc on s'assurerait que nos visiteurs ont en tout cas des psychologies compatibles à notre rencontre discrète et non-invasive. Et non-invasive. Et oui. Non-invasive.
on va continuer pour passer à la cosmologie humaine. Oui. Vamos a seguir hablando de la cosmología de humo, porque obviamente para pasar por el espacio usted tiene que tener una cosmología que no es solo teórica, sino también matemática y física. Necesita naves espaciales que pueden hacer este tipo de viajes espaciales posibles, indicando una tecnología bastante avanzada. Así que vamos a comenzar a hablar del universo, de la forma en que se entiende por la gente de humo. En général, voilà, comment est-il présenté chez eux? Alors déjà dans les années 70, des gens comme Andrei Sakharov avaient... En la década de 1970, Andrei Sakharov ha desarrollado una nueva cosmología que es multicapaz. Es la cosmología de Sakharov. Utilizan múltiples capas del universo, los pares de universos que se han producido de forma secuencial. Con el tiempo, en estas multicapas habría parámetros estructurales que son diferentes en función de las capas del cosmos. Según la gente humo, estos cosmos existen en todo al mismo tiempo. La cosmología de Sakharov, sin embargo, se basa en la idea de una sucesión de crujidos grandes y grandes explosiones que producen una serie de cosmos y el contracosmos se desarrolló en las secuencias en el tiempo. Imagina una gran bañera donde estas burbujas son emparejadas de dos en dos. Todos estos son pares de cosmos. Es de lo que el universo se compone. Por cierto, la razón por la cual nunca hablo de universos sino del cosmos, es porque me estoy refiriendo a estos pares de los cosmos. Cuando hablo de todo el cosmos, yo uso el término universo. Ahora, cuando nos fijamos en el trabajo de Sakharov para explicar la llegada de los ovnis, la investigación se hace realmente interesante y nos permite desarrollar las Brannell teorías. Nos llevó hasta la década de 1990 para finalizar estos conceptos y los usamos en la teoría de las cuerdas. En 1998-99 empezamos a armar el rompecabezas que encontramos en estos documentos. La teoría de las cuerdas no es tan coherente, pues depende de las dimensiones matemáticas que usamos. Mientras que en la cosmología de humo tenemos un modelo matemático del universo que no es fijo y es básico. En effet, il nous propose un modèle cosmologique dans lequel les dimensions sont des dimensions. El concepto mismo de dimensiones necesita ser revisado. Ellos nos dan un modelo de la cosmología de las dimensiones como angular. Por este concepto que nos da la palabra ibozo. Se trata de una palabra de humo, ibozo, que es un sustrato. Nuestro actual equivalente más cercano es la teoría de las cuerdas. Et donc multidimensionnel et composé au minimum de 10 dimensions. Les 10 dimensions décrites par nos amis humains sous forme d'ibozo sont assimilables à quelque chose que nous avons développé récemment, c'est la théorie des cordes. Ça peut paraître un petit peu abstrait, mais c'est extrêmement important parce que dans ces cosmos, il y a des masses. Todo esto puede parecer muy abstracto, pero es muy importante, aunque no estemos familiarizados. Estas masas desconocidas, porque tienen dimensiones, son de gran importancia en nuestra vida diaria. Esta es la cronología del Big Bang, dimensiones ceros, y entonces el tiempo aparece en continuación en otro plano 3D. Luego tenemos la configuración que es similar al modelo euclidiano del espacio-tiempo. Así que ya está la forma extraña de tipología aquí. Entonces, ¿por qué tiene la forma de una silla de montar a caballo? Porque de hecho es una curva negativa, una curva positiva que le daría una esfera. Nuestra tipología tiene una pendiente negativa y se parece a un crepe. Imaginemos que esta cosmología se va a cambiar de forma en función de nuestros avances cosmológicos. Cuando una tipología se desarrolla adecuadamente avanzada y cuando pasamos por el campo electromagnético de las haces de luz, vamos a salir de esta torta del marco tridimensional e ir a través de otro marco de tres dimensiones, el cual nos va a dar un acceso directo a un planeta, digamos a 15 años luz de la Tierra. Vea enseguida que esto es más rápido, es una ruta más corta.
en lugar de 15 años luz, voy a reducir la distancia o el tiempo en tal vez 3 años luz. La distancia entre estos dos puntos. Sin embargo, según los documentos de HUMO, estamos en un marco de 10 dimensiones. Estamos actualmente trabajando en un marco de 4 dimensiones, pero aún hay otras 6 dimensiones, solo para hacerlo sencillo. Así que vamos a estudiar a otros 3. E igual a delta por MC2. Esto es lo que ocurre si aplicamos esto aquí. Si aplicamos esto a una nave OVNI que pasa a través de otro marco tridimensional, va a subir la energía hasta que se alcance un umbral crítico y a continuación se van a colapsar las dimensiones y entonces se restituye la energía como una masa. Por eso vemos extrañas desapariciones de naves espaciales OVNI. Cuando se observa un OVNI que hace un ángulo de 90 grados, los ojos te están engañando. Cuando se ve un OVNI haciendo un grado de 90 grados y la ingesta es de 300 G, sería imposible para cualquier ser vivo sobrevivir. En realidad, lo que está sucediendo es que la nave está cambiando su estructura tridimensional. En lugar de una trayectoria en ángulo recto visible, la nave pasa a través de otro espacio dimensional tridimensional, pasa a través de un bucle y vuelve de nuevo a fin de que se vea este ángulo de 90 grados. Esto es para las personas que están dentro de la nave no sean sometidas durante este tiempo a la gravedad de hasta 300 G. Sin embargo, el observador ve el ángulo y no ve que el OVNI pasó de nuestro espacio-tiempo a una especie de hueco dentro del marco de otro espacio-tiempo, de la que emerge a gran velocidad. ¿Por qué? Hay una invaginación en la que la dégravité y il est reparti a 90 degrés. Y il repart avec plus de vitesse. ¿Por qué? Il fait une boucle, il va tout simplement faire une boucle. Debido a que la nave hace un lazo y luego vuelve a salir a una velocidad superior, ya que se acelera a causa del contracosmos. En cada pareja de cosmos hay un cosmos con la materia que domina y en el contracosmos con la antimateria que es dominante, que en realidad no está estructurada como la materia. Hay una pequeña diferencia entre materia y antimateria, que no aparece de la misma manera que la materia. A priori, la antimateria es protónica y no tiene esas capas de electrones establecido en la misma forma que el protón. A priori, es plutôt une antimatière de tipo protónico y n'a pas. Así que, en este cosmos de antimateria no tenemos un planeta o un sistema solar estructurado, pero enormes masas de materia que por un efecto llamado efecto frontera tiene un impacto en nuestro cosmos. Mais plutôt d'énormes masses de matière qui vont par un effet dit frontière avoir un impact sur notre cosmos usuel. Alors comment ¿cómo ocurre esto? A través de una membrana intermedia llamada Schoddy en la cosmología de HUMO. Dans la cosmologie de nos amis humains. Así que en este cosmos que tiene masas imaginarias como un altavoz, a cada lado del altavoz tenemos aire. Es la presión de este aire la que hace posible que podamos escuchar el sonido. Por lo tanto, es exactamente la manifestación de estas masas imaginarias que se encuentran en el anticosmos. El efecto que tenemos es como este efecto de membrana y debido a esto, la membrana permite a la gravitación a pasar a través y esto es lo que vemos, las famosas masas negras. La energía negra es fácil de explicar porque la masa está en el otro lado, se mueve, etc. Así, para encontrar la masa que falta solo tienes que buscarla donde está, en el otro lado. En 1943 tuvimos una oleada de ovnis
de hecho correlacionado a un evento cosmológico muy específico. Pliegues grandes y de larga duración del espacio, habilitado las exovilizaciones para viajar por el espacio y llegar dentro de plazos de tiempo razonables para visitarnos. Si miramos la tipología de las formas de las naves que han llegado a nosotros, el 70-80% son pequeñas, muy básicas, naves espaciales simples. Ellos usan la analogía de un coche francés llamado Dos Caballos, que es un viejo coche de base y muy popular. Aquí, en este gráfico, tenemos un diagrama del espacio y masa críticos que debe alcanzar una nave espacial con el fin de cambiar los marcos tridimensionales. Usted ve que el gráfico en este ámbito no es el mismo para un cigarro o un huevo o una pelota de fútbol volando, o un platillo volador. Incluso para un platillo tradicional de un tajine volador que vuelan, aún no es el mismo, dependiendo de la forma. C'est encore une autre montée en charge et pour le tajine volant, nous avons encore autre chose. Alors ce plissement. Nos queda aún otro patrón, por lo que este plegable nos permite tener un acceso directo. Es en realidad mucho más complejo que una onda o plegables. Es probablemente más como un acordeón, por lo que hay muchos pliegues. Tenemos que cortar a través del espacio como si fuera un queso suizo. Vamos a través de los intervalos, como en el queso suizo, por ejemplo. Pero no va a ser suficiente para llegar en cualquier cantidad de tiempo razonable. La idea es ir en la parte superior a través de las crestas. Aquí hay un fenómeno como un efecto túnel que permite a una embarcación ir aún más rápido, pero incluso en este caso aún tardaría de 6 a 9 meses para viajar entre planetas. La cosmología de humo se basa en la fuerza de la naturaleza del universo. Se refiere a un impacto en la capa entre el cosmos y el anticosmos. Siempre tendrá un retorno sobre el impulso contra el cosmos. Creo que hemos mencionado esta hipótesis, el impacto del retorno de una onda sinusoidal que suponía que teníamos que viajar de una manera horizontal, con el fin de impactar esta capa de una manera consistente y con el fin de tener la misma altura de las olas. Pero si la idea es ir hacia abajo, todo lo que necesitas es tener el uso del primer impacto, con el fin de lograr un descenso progresivo de la nave que disminuye gradualmente. Tenemos un artículo en particular sobre el trabajo de Searle y su teoría de la SEG, que consiste en anillos concéntricos en los que los cilindros se replegan sobre sí mismos. La máquina de Searle pone en marcha un dispositivo que genera energía propia. Donc Searle lance un dispositif qui s'auto-alimente para que con el tiempo se cree un diferencial importante y una especie de ionización en la periferia que crea paredes magnéticas a lo largo de la nave. El único problema con esto es que se rompe. Le seul souci de ce genre de truc, c'est que ça se casse. Searle, donc en 1968. Sí, en 1968, Searle hizo sus primeros experimentos y su tecnología ha permitido crear un efecto de levitación. El motor de Searle levita, pero no hace la inversión de las partículas y no pasa por el otro tridimensional marco. Así que tuvo que inventar algo que actúa sobre el suelo localmente, permitiendo a este disco Searle estar levitando. Esto es muy notable y da elementos complementarios para comprender los documentos de humo. Debo explicar algo sobre Searle. Él utiliza una teoría física que se conoce pero no se reconoce. El sistema de Searle aprovecha la energía electrostática de los alrededores, produciendo una energía mucho más potente.
Es un sistema de producción de energía que está abierto y es como una bomba de la energía del cosmos. Por otro lado, Searle es un revolucionado en el sentido de que se encontró lejos de generar un diferencial del que haría posible la levitación. No fue tomado en serio debido a la naturaleza de la ortodoxia científica actual. Hay que mencionar también la patente presentada en los Estados Unidos por Boris Wolfson. Se presentó una patente para una nave espacial con la posibilidad de los vuelos espaciales. Lo que es muy sorprendente es que tenemos muchas patentes. Tenemos revoluciones por individuos aislados, pero nunca hemos oído hablar de ellos. Me resulta muy sorprendente. Uno puede preguntarse por qué los extraterrestres no son monstruos con 18 cabezas y 50 extremidades, aunque la respuesta es más sencilla en nuestros entornos, las vías naturales de la evolución. ¿Qué podría ser mejor que un par de manos y los dedos y un pulgar para agarrar objetos y un par de piernas para desplazarse? ¿Qué podría ser mejor que un buen cerebro para analizar y evolucionar en un ambiente? Así que podemos imaginar, como es natural, que la mayoría de nuestros visitantes también tuvieron una evolución morfológica, que culminó en una forma humanoide-antropoide. Es por lo que quería expresar las demandas de reconocimiento de las exociviliciones a través de un manifiesto. Por lo tanto, este manifiesto para el reconocimiento de las exociviliciones se basa en fundamentos que hemos desarrollado en Francia durante la Revolución, que son derechos humanos fundamentales, los derechos del hombre. El manifiesto propone extender estos derechos a las exociviliciones para reconocer un intercambio con ellos y un reconocimiento de nuestras propias formas de funcionamiento, por ejemplo, la Convención de Ginebra, la Convención de la ONU, y por supuesto, los derechos humanos para los seres humanos por los terrícolas. A través de este formulario legal que realmente puede ser fundamento de nuestros intercambios básicos, de tal manera que sea fructífera y nos permitirá tener el reconocimiento mutuo y garantizar tanto a la civilización de la Tierra y otras civilizaciones que no habrá interferencia de nuestros líderes. Uno de los principales gestos humanitarios que todos debemos apoyar es la demanda de la devolución a sus familias de los cuerpos de los extraterrestres que murieron. Porque creo que sería un gran gesto humano hacia estos valientes exploradores que se arriesgaron e hicieron el esfuerzo de venir a visitar nuestro territorio extranjero, probablemente en un intento de protegernos contra nosotros mismos. Qui se donne la peine de venir nous étudier et probablement nous protéger contre nous-mêmes surtout. Cactus 15.9, turn left lane 270. Cactus 15.39, hit birds to long thrust and focus, returning back towards LaGuardia. Okay, you need to return to LaGuardia. Turn left heading up 220. Walking like a panther, your deep color captivates my blue eyes.